Bueno, pues esta noche también, si hablamos de contrastes, quiero mostrarle la participación que tuvo otro gobernador, el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Vea usted, hace algunas horas, cómo Miguel Ángel Yunes apareció y trataba de disuadir así a los manifestantes y a los vándalos, inclusive. Así apareció Miguel Ángel Yunes, el gobernador del estado de Veracruz. Eso fue hace unas horas y hace unos momentos también circuló este otro video, el gobernador de Veracruz haciendo una advertencia, cárcel de hasta 10 años para quienes cometan actos vandálicos. Hay hasta este momento 160 detenidos, 160. Aquí está el fiscal del estado. Van a estar cuando menos 10 años en prisión. No estoy exagerando, 10 años en prisión. No corran riesgo, son mis amigas, son mis amigos. No lo hagan, por favor. Permítame tantito, déjeme terminar. Déjeme terminar. A ver, déjeme terminar. A ver, amigo. A ver, amigo, no hay ninguna razón. Yo estoy tan molesto como ustedes con el tema de la gasolina. Yo también estoy molesto. Permítame. Yo aquí estoy dando la cara. A ver, permítame tantito. A ver, a ver, te pregunto, amigo, te pregunto a ti. Te pregunto a ti. Tú estabas saqueando, yo te vi. Ganas, claro, yo te vi. ¿Ganas algo con eso? ¿Qué vas a ganar? No tiene ningún sentido. A ver, ustedes me conocen, soy gente de palabra. Yo me comprometí a apoyarles. Les voy a apoyar con algo para alimento, pero lo vamos a hacer de manera ordenada, no metiéndonos a sacar la tienda. Permítame. Déjenme hablar. A ver, yo de mi dinero, no del dinero del gobierno, porque no hay, les voy a dar a cada uno de ustedes un vale de 500 pesos para que mañana vengan y compren comida. Los veracruzanos no somos ladrones, ustedes no son ladrones, ustedes son gente de bien. Y hoy hay 140 y tantas personas detenidas y les repito, van a estar 10 años en la cárcel. No se arriesguen, se los pido por favor. Yo me comprometo a que mañana mismo tienen 500 pesos en alimentos. No les puedo dar más porque es de mi dinero. De mi dinero se los doy con muchísimo gusto. Mande. Les doy un vale para que vengan. A diferencia de Nuevo León, allá sí apareció el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Disuadió por un lado a los vándalos, inclusive, ahí lo vemos en pantalla, y por otra parte hacía la advertencia, cárcel de hasta 10 años a quienes cometan estos delitos. Y hacía la diferenciación entre la gente de bien y las personas que estaban desestabilizando y aprovechando esta oportunidad para generar estos actos. Aquí más de lo que se vivió esta tarde. Como escuchaba usted hace un momento, el gobernador de Veracruz prometió apoyos para las personas que se encontraban ahí manifestando en contra del gasolinazo. Incluso dijo que a las personas más desfavorecidas los iba a apoyar con algunos vales de alimentos. Esto sucedió allá en el estado de Veracruz.